Buenas tardes a todos los colombianos. Les enviamos un saludo muy especial desde el Ministerio de las TIC, la Casa de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. Hoy traemos muy buenas noticias. El registrador nacional del Estado civil, Alexander Vega, y la ministra de las TIC, Karen Audinen, firmarán un memorando de entendimiento para trabajar en equipo y facilitar cada vez más los trámites del Estado que realizan diariamente los colombianos. Pero primero, queremos que conozcan qué es un memorando de entendimiento. Un memorando de entendimiento es un documento que establece un acuerdo entre dos partes, en este caso, el Ministerio TIC, entidad encargada de incrementar y facilitar el acceso a las oportunidades digitales, y la Registraduría Nacional del Estado, entidad encargada de organizar y dirigir el registro civil y la identificación de los colombianos. Ahora... Le doy paso a nuestros invitados para que nos expliquen con más detalles sobre los beneficios y el impacto de este memorando para el país. Bienvenidos, ministra, registrador y equipo de MINTIC que nos acompañan el día de hoy. Ministra, cuéntenos cuáles son los beneficios de la firma de este memorando de entendimiento. Buenas tardes. Andrea, buenas tardes, registrador. Me encanta que esté aquí en la casa del Ministerio de las TIC, donde todos los días estamos transformando y sobre todo digitalizando, no solamente ayudando al sector privado, sino también ayudando al sector público para que, para que los ciudadanos podamos ser mucho más ágiles en nuestros trámites. Y de verdad que me acuerdo cuando llegué... En este proceso, y quiero saludar a todos lo de la registraduría y obviamente a mi equipo de trabajo. Me acuerdo perfectamente que este, este proyecto, que era un sueño, lo veíamos lejano porque habían algunas cositas que no se habían podido definir. Pero, registrador, gracias a su empeño, a su dedicación, a que usted sabe que para el ciudadano es muy importante todo lo que tiene que ver con la digitalización y yo sé que usted tiene muy buenas noticias también para todos los colombianos. Hoy estamos ya firmando ese memorando de entendimiento. Me acuerdo cuando me dijo lo quiero firmar el miércoles y me llamó un viernes. Y bueno, no pudo ser el miércoles, pero hoy estamos a martes y lo estamos y lo estamos firmando. Eso quiere decir que sí le pudimos cumplir. Eh, de manera decidida y trabajamos para eso 24/7 porque queremos tener un país transformado digitalmente y queremos también ser parte de esa transformación. Entonces, yo voy a decir los cuatro puntos que tiene este memorando en general para que luego el registrador cuente la importancia de estas cuatro acciones que vamos a tener eh, dentro de ese memorando. Entonces, en principio, el memorando, que, que va a beneficiar obviamente a todos los ciudadanos, nos va a poner la vida mucho más fácil para todo lo que queremos. Eh, en principio, vamos a hacer el primero los trámites y los servicios de las entidades serán mucho más ágiles y seguros para el ciudadano. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo porque la gente también entiende mucho de una manera sencilla y práctica. Les voy a poner un ejemplo. Muchas veces nosotros nos demoramos hasta un mes para dar respuesta a un trámite. Con este proceso, con este memorando de entendimiento que estamos firmando hoy, vamos a poder dar respuestas en uno, dos o tres máximo días y eso va a ser muy importante porque eso va. No solamente acorta la distancia, sino que también permite que ese trámite se pueda realizar de una manera mucho más rápida e inclusive el tiempo que te desgastabas esperando para que te llegara el trámite y que posiblemente no podías firmar o no podías continuar con ese trámite ya no va a pasar más. Y eso es lo que nosotros queremos que pase en Colombia porque nosotros estamos en la vanguardia de la transformación digital y todo el mundo, me imagino que los que nos están viendo, registrador, dirán, bueno, pero, pero, y, y eso va a ser así de rápido. Les quiero decir que tenemos un equipo que está trabajando 24/7, un equipo humano que está comprometido tanto en la registraduría como en la Agencia Nacional Digital, que hace parte del Ministerio de las TIC, para poder lograr tener eso muy pronto. Adicionalmente vamos a tener un mayor, un mayor valor público e impacto en la calidad del ciudadano. Como ya lo dije, no tendrán que cargar con una carpeta, sino que todo, absolutamente todo, va a estar en digital. Y eso va, va, va a significar que no tienes que tener dentro de, no tienes que tener documentos, no tienes que ir a ningún, no tienes que utilizar transporte y mucho menos tiempo. Eso todo se lo podrán ahorrar. Otro de los temas es acceso de los ciudadanos a sus datos de manera segura y confiable. Y yo creo que aquí este era uno de los puntos más difíciles de poderlos definir y gracias a la voluntad, yo sí tengo que decir esto, registradora, la voluntad, este trabajo en equipo, eh, liderado obviamente por el presidente Duque y por su voluntad pudimos lograr tener este acceso dentro de la carpeta de servicios ciudadanos, donde ustedes nos van a ayudar a la autenticación de esa información. Así que, registrador, yo me siento muy contenta, de verdad, de estar aquí con usted. Me siento muy contenta de poderle contar esto a los colombianos, que son acciones concretas, que no son acciones que vienen en un año ni en dos años, son acciones que ya estamos ejecutando y gracias a este memorando vamos a formalizar todas esas, esas acciones porque hoy el ciudadano y la gente lo que quiere es que nosotros, registrador, le facilitemos la vida. Eso es lo que quieren los colombianos y por eso este ministerio, que es el Ministerio de la Conectividad, y de la transformación digital está generando esos beneficios, está conectando a la gente, pero la está conectando con sentido. Y esto hace parte de toda la transformación digital del Estado, que lo hacemos obviamente en conjunto con la Registraduría Nacional. Así que muchísimas gracias y vamos con todas las buenas energías a ejecutar, ejecutar y ejecutar. Gracias, ministra. Muy buenas tardes para todos, en especial para su equipo de trabajo, para mis funcionarios de la registraduría. Usted bien lo ha dicho. Yo voy a hacer énfasis en algo que va a ir más allá de lo que se va a dar hoy. Hoy no es un simple día de un memorando de entendimiento, porque hoy nace el tema de la identidad digital en Colombia. ¿Por qué nace el concepto de identidad digital? Y eso se lo debemos agradecer a usted, ministra, la política que ha implementado el señor presidente Iván Duque que es emigrar todo al mundo digital. Pero hubo algo que tocó la registraduría, que nos ha tocado a todos como humanidad, que fue el tema de la pandemia. Lamentablemente hay enemigos, o había enemigos de la tecnología, habían enemigos de la identidad digital, porque asumían que el desarrollo tecnológico, si no se garantizaba la ciberseguridad o si no todo se mantenía en papel, no era legal. O prácticamente no era legítimo. Yo creo que si hay algo que deja positivamente esta situación que vive el mundo, es que quedó probado que sin las tecnologías y el mundo digital, no hubiéramos podido sobrellevar esta situación. Yo vengo acá con dos propósitos, ministra. La primera, no solo celebrar esta colaboración armónica que es deber de todas las entidades del Estado, sino celebrar que hoy nace la identidad digital en dos vías. La primera, los servicios digitales que ustedes van a prestar con la carpeta ciudadana a mí me hacían una crítica en el mes de enero cuando sacamos el primer diseño de la cédula que yo lancé una frase muy fuerte y que la sigo manteniendo y la reitero el mundo digital la identidad digital y los portales que ustedes hoy van a inaugurar llegan a mejorar la calidad de vida entonces me criticaban que si eso venía con mercados que eso se si venía con subsidios y hay algo más importante que los mercados y los subsidios es el tiempo de las personas. Lo que nadie no ha entendido es que a través de estas plataformas y estos servicios que se van a ofrecer en Colombia, el tiempo de las personas se va a reducir para movilizarse. Todos los trámites van ahora a hacerse por vía digital, pero ustedes necesitaban una llave y la llave era la identidad de los colombianos. Esta llave la estoy poniendo hoy como registrador nacional para que esto funcione y la pongo con la tranquilidad que va a estar bien protegida. La pongo con la tranquilidad de que quedan las mejores manos, pero sobre todo que le vamos a dar la tranquilidad a todos los ciudadanos que su identidad va a llegar para servir hoy en algo para el proceso de autenticación. Los procesos hoy en el mundo digital ya van a cambiar. Ya no van a ser las claves, ya no van a ser los tokens, sino la identidad digital que la vamos a hacer a través de la célula digital va a funcionar con la inter interoperabilidad de sus portales. Quiero contarle una anécdota que me pasó este fin de semana. Estuve visitando, usted tuvo reunión ayer con el alcalde de Popayán. Vamos a tener una responsabilidad compartida. Yo le traigo a usted acá, yo no he podido entregárselo. Yo le firmo hoy a usted el memorial de entendimiento y este memorial de apoyo a la información en el tema de identidad digital, pero le voy a hacer entrega de algo que va a ir más de avanzada a la par de esto. Este es el código electoral que ya quedó radicado y hoy entró con mensaje de urgencia por parte del gobierno. La mitad de ese gobierno, la, perdón, la mitad de ese código le corresponde al gobierno, en cabeza suya. Ahí se hace referencia en varios artículos la conectividad para que los colombianos puedan votar de manera digital e igualmente que podamos transmitir en tiempo real los datos desde las mesas en Colombia. ¿Por qué le hablo del alcalde de Popayán? Porque tuvimos visita. Y saliendo de Popayán ya se pierde la conectividad por vía celular y obviamente por los demás canales informáticos. Ese código prácticamente tiene la patente suya. ¿Por qué? Porque ese código va a ser realidad gracias a las tecnologías que usted va a implementar. ¿Cuál es la gran ventaja? Que ahí hay dos artículos que le van a ayudar a usted a facilitar el mundo digital. Uno que las elecciones son de seguridad nacional, no son solo el registrador. Acá está la Fuerza Pública, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de las TIC, donde van a garantizar la conectividad para las mesas, para el 2022. Yo la vi hoy pidiendo este presupuesto allá. Dios mediante sacando este código, este código le va a traer también un gran apoyo a las políticas de las TIC, porque si el Estado no puede garantizar la transmisión de los datos en las elecciones, tampoco va a haber conectividad para los municipios. Ese código va de la mano de las buenas prácticas que tenemos, no solo en este memorial de entendimiento que vamos a crear la identidad digital, sino que ese código va a ser realidad a través de las políticas que va a implementar el gobierno a través de su ministerio. A mí me complace estar acá, no solo firmar hoy el memorial de entendimiento para acceder a nuestras bases de datos y autenticar la identidad digital de los colombianos, sino ese código también va a traer conectividad a los municipios a través del proceso electoral. Entonces, pero registrador, yo le quiero decir algo y le voy a hacer ahí una una interpelación. Quiero que sepa que nosotros ya estamos conectando 10.000 colegios por 10 años en todo el país, en las zonas más apartadas, en las zonas rurales en las veredas, en los corregimientos. Eso va a ser muy importante para poder implementar esto. Pero no solo eso, hicimos la subasta del espectro, donde 3.656 localidades van a tener penetración de conectividad y eso también va a permitir que esto lo podamos implementar. Y le tengo una muy buena noticia a todos. Vamos a tener un 80% de los colombianos conectados de aquí al 2022. Tenemos un plan de trabajo riguroso. Porque yo sé que la transformación digital no puede venir sola. La transformación digital solo puede venir si tenemos conectividad y por eso estamos también conectando 500 mil nuevos hogares subsidiados por el gobierno nacional, así como nuestras zonas digitales. Creo que va a contar con nuestro apoyo al 100%. Hoy, como le digo, ya tenemos vamos a conectar 10 mil colegios en las zonas rurales, en las veredas, en los corregimientos. 10 mil colegios significa 10 mil puestos de votación. Exactamente, son 10.000 colegios que van a tener internet 24-7 y no solamente adentro, sino también afuera del colegio. Pero lo que le digo, las 3,656 localidades registrador, eso también va a ser revolucionario. ¿Por qué? Porque eso va a generar donde no hay internet, por ejemplo, lo que usted me acaba de decir, Popayán a la entrada o a la salida de Popayán, inmediatamente con la penetración de esas localidades que ya quedaron y que quedó esa, va a poder tener internet eh, cualquier persona que pase por ahí. Estas son las cosas que están pasando en el Ministerio de las TIC y tenemos que seguir reforzando la conectividad. Y qué bueno que usted como registrador me impulse y me ayude a impulsar tener mucho más recursos para no llegar al 80%, sino poder llegar al 100% de la conectividad en el país, porque debemos de verdad ser mucho más ambiciosos y no solamente pensar en que vamos a llegar al 80%, sino poder pensar que con el apoyo eh, colaborativo que vamos a tener podemos llegar mucho más que ese 80%. Así es, ministra. Sumado en la plataforma electoral, usted puede llegar al 100%, porque el código obliga... A que el gobierno nacional debe garantizarme la transmisión. ¿Cuál es la idea de este código? Hoy en día, cuando se vota en Colombia a las 4 de la tarde, la gente sale corriendo con las bolsas a las cabeceras municipales. Ahí es donde se presentan los fraudes. La idea es que podamos transmitir el acta del escrutinio en la mesa desde la mesa. En ese orden de ideas, vamos a evitar el fraude. Por eso celebro hoy no solo la apertura de la identidad digital, sino este código que ya radicó ya se radicó hoy en el Congreso en comisiones primeras con trámite de urgencia con el apoyo del Consejo de Estado el Consejo Electoral la Registraduría y por obvias razones el Gobierno va a traer mayor conectividad y eso lo vamos a hacer de su mano le entrego a usted la identidad y el acceso a la identidad digital al acceso a nuestras bases de datos esperando que vamos a llevar este memorando de entendimiento a esa carpeta ciudadana que también la he promocionado como Registrador como las bondades porque las tecnologías llegaron para quedarse. Yo creo que después de la pandemia queda claro que si el mundo digital no entraba a nuestras vías y al mundo electoral y a los servicios ciudadanos, no íbamos a aprender la lección. Entonces, muy complacido, ministra, y cuente igualmente con todo el apoyo de pero nuestras minuto, plataformas. No, no se me vaya, yo quiero una chica. Yo sé que no puede mostrarla, pero cuéntenos cuándo vamos a tener esa cédula digital. Yo sí quiero saber, porque yo estoy muy ansiosa en saber cuándo la vamos a tener para que todos los colombianos puedan disfrutar y saber que todo va a ser digitalmente. No me, no me la muestre, okay. pero por lo menos dígame cuándo. Le cuento que el día de hoy. En una hora le traigo acá ya el diseño definitivo de lo que sería la nueva célula electrónica y digital. Faltaría unos últimos ajustes, pero ya tenemos la maqueta del diseño que será lanzado en el mes de noviembre con 50.000 células electrónicas y digitales que van a ir enlazadas. Se incluyó un código QR, que es el que se va a lanzar a, a todas estas plataformas, pero con algo muy positivo. Eh, las críticas que llegaron al primer diseño nos sirvieron para hacer la lectura de qué quería la gente. Entonces, no hay nada más difícil que complacer a todo el mundo. Intentaron hacer el diseño como si fuera un billete, algo regional, pero buscamos algo muy importante, que cuál era el símbolo que unía a todos los colombianos. Lamentablemente no hay un símbolo que una a todos los colombianos, un símbolo patrio, el único sería la bandera en general en las grandes eh, democracias y sobre todo en temas de identidad, la bandera hace parte de la cédula de ese documento nacional. Pero logramos encontrar un símbolo muy bello que lo verán muy pronto y se lo mostraré hoy. Pero por lo menos le voy a la chiva de que hoy ya está el diseño hecho, recogiendo todas esas críticas constructivas que nos hicieron en el mes de enero. Pero creo que ya la registraduría puede decir que tenemos el diseño y con base en eso ya podremos lanzar la nueva cédula electrónica y digital, haciendo la, la salvedad de que no se anula la otra cédula, se mantienen las dos, pero quien quiera acceder a los servicios digitales ciudadanos podrá hacerlo a través del duplicado. Eso quiere decir, registrador, que usted es un registrador que registra y conecta, porque hoy la conectividad es el presente y estamos trabajando en eso. Entonces, registrador, recuérdese esta frase, registra y conecta a todos los colombianos, de verdad, yo estoy muy emocionada y lo felicito de ese gran trabajo que viene haciendo en la Registraduría Nacional.